Hi, buenos días. Yeah, welcome everyone. Bienvenidos. So I'm with Anna. Estoy aquí con Anna. Y yo estoy aquí con Ken. I'm here with Ken. Yeah, and just as I was sat here, I just felt so honored to be sharing. Mientras estaba aquí sentado, me sentí muy honrado de estar aquí compartiendo. What Jesus has given us. Lo que Jesús nos ha dado. Yeah, it's so wonderful that everything is being offered us. Es tan maravilloso que todo se nos está siendo ofrecido. And I feel so grateful for that. Y me siento tan agradecido por esto. But there truly is a way out of all this mess. Que realmente hay una manera de salir de todo este desastre. And so today, the themes that really came up for us. Así que los temas que realmente vinieron a nosotros esta semana. Were trust. Fueron confianza, prayer, oración, and faith. Y fe. And I was just thinking, it's taken a lot of trust for me even to sit in this chair, to be honest. Y puedo darme cuenta que también tomo un montón de confianza solo sentarme en esta silla. That this wouldn't be something that I would like to do. Que eso no sería algo que me gustaría hacer. It's not my personal choice. No es mi opción, algo que escogería personalmente. However, Jesus says we have to hand everything over to him, everything. Sin embargo, Jesús dice que tenemos que entregar absolutamente todo a él. Without exception. Sin excepción. And so that's what we want to do today. Así que eso es lo que queremos hacer el día de hoy. We want to have the real experience. Queremos tener la verdadera experiencia. And so that's what we're inviting everybody into today, into the miracle. Y eso es lo que queremos invitar a todos al milagro. So if you would like to take the invitation, si te gustaría tomar la invitación, is that we want to look at where you're not trusting God. Es que queremos ver esas áreas donde no estás confiando en Dios. What are you holding back? ¿En qué te estás quedando atrás? What's stopping you from handing everything over? ¿Qué te está deteniendo para entregar todo? So the invitation is just for us all to close our eyes right now. Así que la invitación es para que todos cerremos nuestros ojos ahora. And it could be something really small. Y podría ser algo muy pequeño. Could be the biggest thing in your mind. Podría ser la cosa más grande en tu mente. Or there may not be anything there. O puede que no haya nada ahorita. And everything is good. Y todo está bien. So just really getting in contact. What is it? Solo realmente ponerte en contacto con esto. With God. ¿Qué me está deteniendo para estar con Dios? And if nothing comes, don't worry. Si nada viene, no te preocupes. We're going to be talking. Vamos a estar hablando. And I'm sure something will arise. Y estoy seguro que algo va a venir. So when you feel comfortable, you can come back and open your eyes again. Así que cuando te sientas cómodo, puedes volver a abrir tus ojos. Just hold in your mind the intention of being shown what it is, being revealed to you, what's blocking you. Solo mantén en tu mente esa intención de ver qué es lo que te está bloqueando. And so we'd like to begin by talking about prayer. Así que nos gustaría empezar hablando acerca de la oración. And when Anna and I had that conversation about prayer, y cuando Ana y yo tuvimos esa conversación acerca de la oración, we were like, what does that mean to pray? Y que estábamos preguntando qué significa orar. So I just shared with Anna. Así que compartí con Ana. It's like if it's something really, really big. Es como que si es algo realmente grande. Like I am giving absolutely everything to this prayer. Que estoy dando absolutamente todo en esta oración. There's no doubt in my mind. No hay ninguna duda en mi mente. I'm on my knees. Estoy de rodillas. And I am praying, Lord, you have to help me in this moment. Y estoy orando, Señor, tienes que ayudarme en este momento. And that's why he's really saying to us is that we have to pray like that over everything. Y eso es lo que realmente nos está diciendo. Tenemos que orar de esta manera acerca de todo. So that's my prayer right now, is to consistently pray. Así que esa es mi oración ahorita. Estar orando constantemente.
that there's nothing small going on here at all. Que no hay nada pequeño que está sucediendo ahorita. Everything is so important. Todo es tan importante. Yeah. Did you want to share a bit more about prayer for you? ¿Quieres compartir algo más de la oración? Yes, I would like to share too that I really, really like this prayer that Rumi has. Me gustaría compartir esta bella oración que ha hecho Rumi acerca de esto. Maybe you can read the English. Yeah. So this seems like a good way to pray. Gamble everything for love. Half-heartedness does not reach into majesty. Apuesta todo por el amor. La tibieza no llega a la majestad. And it's really this, like, just giving everything, like, with all your heart to every prayer that you make. Realmente dar todo, todo, todo lo que está en tu corazón en esta oración. And I feel like prayer is the medium for miracles, as it says in the Course. Through prayers, we are open to something bigger. Y siento que la oración es el vehículo de los milagros, y a través de la oración nos estamos abriendo a algo muchísimo más grande. Yeah. Yes, that's really what we want to be opening ourselves up to. Así que eso es a lo que nos queremos abrir. Is the everything that we're being offered. Es a todo lo que nos estamos ofreciendo. So we could read the start of 122, couldn't we? Sí, vamos a leer el comienzo de la lección 122. So this is just to help us get in touch with our faith. Esto es solo para ponernos en contacto con nuestra fe. And our trust in Jesus. Y nuestra confianza en Jesús. I heard someone say this is his sales pitch to us, which made me laugh. Escuché a alguien decir que esto era algo muy importante para él. Are you okay? Yeah. Yep. Forgiveness offers everything I want. El perdón me ofrece todo lo que deseo. What could you want forgiveness cannot give? ¿Qué podrías desear que el perdón no pudiese ofrecerte? Do you want peace? ¿Deseas paz? Forgiveness offers it. El perdón te la ofrece. Do you want happiness, a quiet mind, a certainty of purpose, and a sense of worth and beauty that transcends the world? ¿Deseas ser feliz, tener una mente serena, certeza de propósito y una sensación de belleza y de ser valioso que trasciende el mundo? Do you want care and safety and the warmth of sure protection always? ¿Deseas cuidados y seguridad y disponer siempre del calor de una protección segura? Do you want a quietness that cannot be disturbed, a gentleness that never can be hurt, a deep abiding comfort, and a rest so perfect it can never be upset? ¿Deseas una quietud que no pueda ser perturbada, una mansedumbre eternamente invulnerable, una profunda y permanente sensación de bienestar, así como un descanso tan perfecto que nada jamás pueda interrumpirlo? All of this forgiveness offers you and more. El perdón te ofrece todo eso y más. It sparkles on your eyes as you awake and gives you joy with which to meet the day. El perdón pone un destello de luz en tus ojos al despertar y te infunde júbilo con el que hacer frente al día. It soothes your forehead while you sleep and rests upon your eyelids so you see no dreams of fear and evil, malice and attack. Acaricia tu frente mientras duermes y reposa sobre tus párpados para que no tengas sueños de miedo o de maldad, de malicia o de ataque. And when you wake again, it offers you another day of happiness and peace. Y cuando despiertas de nuevo, te ofrece otro día de felicidad y de paz. All this forgiveness offers you and more. El perdón te ofrece todo esto y más. That feels pretty worthy of our prayer. Eso parece ser una oración digna de todo esto. Yeah. Yeah, just reading that makes it all worthwhile, because sometimes you can just forget the reason why you're doing this.
Solo leer esto realmente nos pone en contacto con qué es lo que realmente queremos, porque a veces se nos puede olvidar qué es lo que está en oferta o lo que nos está queriendo dar. I was remembering when I very first got the course in miracles. Me recuerdo que cuando me dieron el curso por primera vez. And I started doing the lessons. Y empecé a hacer las lecciones. My ego did not like it. Al ego no le gustaba. And I started seemingly feeling worse. Y aparentemente me sentía peor. And I was thinking, why am I doing this? I felt better before. Y me pregunté, ¿por qué estoy haciendo esto? Because of this. Me siento peor. Y era porque. Because of this undoing. Por este deshacer. And so, like, the ego was coming in, like, oh, I wasn't giving everything to it. Y yo no le estaba dando todo the esto. El ego no le estaba dando todo. Yeah, the ego was getting the better of me. Él estaba agarrándome. So it can seem like an uphill struggle. Así que puede parecer como que vamos cuesta arriba. But what we're here to do today. Pero lo que estamos aquí para hacer. Is to ignite the fire within. Es para encender esta llama dentro. And take on the words that Jesus is really offering us. Y tomar estas palabras que Jesús realmente nos está ofreciendo. And one of the first lines that I heard from the Course in Miracles, which kind of threw me back in my chair. Y una de las primeras partes del curso que escuché y realmente me impactó. Was nothing can disturb your peace. Fue que nada puede romper con tu paz. And I thought, wow, that's a pretty big statement. I definitely want that. Esa es una gran oración. Definitivamente quiero eso. So this is what he's offering us. He never offers anything half-heartedly like the Rumi prayer. Y esto es lo que nos está ofreciendo. Él no nos está ofreciendo nada con tibieza como la oración que estábamos leyendo. So we have to give our whole selves to this right here and now. Así que queremos darnos completamente a esto con todo nuestro corazón. Whatever it is in your heart right now. Lo que sea que está en tu corazón ahora. That needs to be lifted up. Que necesita ser entregado. We have to give everything to Tenemos que dar todo a esto. With no exceptions. Sin excepciones. So that's what we feel praying is. Eso es lo que sentimos que es la oración. And so, yeah, that's definitely what I want to practice. Y definitivamente eso es lo que quiero practicar. So, if to pray, we have to look at the blocks. Así que para orar tenemos que ver los bloqueos a la oración. You want to say a bit more about that, the blocks? Yeah. Yes, I guess we really have to see, like, where I'm not trusting. It's just a block to all the love to come in. Esos lugares donde siento que no estoy confiando. Realmente un bloqueo para que el amor pueda entrar. If I don't trust, it's just like... Yeah, it's like nothing can come in. Si no tengo esa confianza, es como que nada puede entrar. So we are here to really give over these blocks to the Spirit, to see its nothingness. Lo que queremos hacer es entregarle al Espíritu estos bloqueos y ver que no son nada. But we have to be proven step by step. He's taking our hand step by step. Él nos tiene que mostrar paso a paso. Él está tomando nuestra mano y nos está guiando. And... Yeah, I really, really trust that he's with us. Realmente confío que él está con nosotros. And he is guiding us with so much love. Y que nos está guiando con tanto amor. Nothing bad can come from this. From this trust. Nada malo puede venir de esta confianza. And realmente siento... I really feel that this, yeah, it just went off. When we pray, we don't have to be invested in an outcome. Like, I just want to give this over, but I hope you give me exact same thing that I want in form. And I don't feel that's the way it works. Y cuando estoy orando nada más por una situación que se resuelva específicamente como quiero y no estoy siendo abierta a la respuesta. And I know that when I pray, the answer is coming. It's coming instantaneously.
Yo sé que cuando oro, la respuesta viene instantáneamente. The answer is being shown to us as we go. La respuesta se nos está mostrando, but we have to be in trust that it is coming to see it. Tenemos que estar en esta confianza que está viniendo, que la vamos a poder ver. Yeah, we were talking today, weren't we, about lesson 24, I do not know my own best interests. También estábamos hablando de la lección 24, no sé qué es lo mejor para mí. And it's like if you were doing the lessons every day. Y es como que si estás haciendo las lecciones todo el tiempo. Day 24, he tells you, you do not know your own best interests. El día 24 te dice, no sabes qué es lo mejor para ti. So this is very early on in our training. Así que esto es muy temprano en nuestro entrenamiento. But he's saying, you know, you don't know, but I do, and I'm taking care of you. Él está diciendo, tú no sabes, pero yo sí sé, yo te estoy cuidando. Yeah, like he says, come as children, come as little children. Como él dice, vengan como niños pequeños. It's like a father, it's like being a three-year-old, and you don't know. You have to hold on to your father's hand to get up the steps, or you're never going to get up the steps. It's as simple as that. Como un niño chiquito de 3 años que está realmente confiando en sus padres, tomándome de la mano, vamos a subir las escaleras porque no puedo hacerlo solo. Es igual. And the problem is that I think I know what's best for me. Y el problema es que yo creo que yo sé que es lo mejor para mí. And what I'm learning is truly I don't actually know that anymore. Y realmente lo que estoy aprendiendo es que no sé qué es esto. So it's really coming to that surrender. Es realmente llegar a esta rendición, a esta dejar ir. Really in our knees, de rodillas. Yeah, because when we open up, we can open up to all possibilities that are beyond what we can actually see in our own minds. Porque cuando estamos en esto, nos abrimos a un mundo de posibilidades que está mucho más allá de lo que pudimos haber imaginado. That there's the bigger gifts waiting for us. Y están estos regalos grandes esperando por nosotros. Shall we look at lesson 47? Yes. Yeah. Yeah. Me encanta esta lección. I just love this lesson. God is the strength in which I trust. Dios es la fortaleza en la que confío. Okay. If you are trusting in your own strength, you have every reason to be apprehensive, anxious, and fearful. Si solo confías en tus propias fuerzas, tienes todas las razones del mundo para sentirte aprensivo, ansioso y atemorizado. What can you predict or control? ¿Qué puedes predecir o controlar? What is there in you that can be counted on? ¿Qué hay en ti con lo que puedas contar? What would give you the ability to be aware of all the facets of any problem and to solve them in such a way that only good can come of it? ¿Qué te podría capacitar para ser consciente de todas las facetas de un problema y de resolverlos de tal manera que de ellos solo resulte lo bueno? What is there in you that gives you the recognition of the right solution and the guarantee that it will be accomplished? ¿Qué hay en ti que te permita poder reconocer la solución correcta y garantizar su consecución? So this is the most important bit. Así que esta es la parte más importante. Of yourself, you can do none of these things. Por ti mismo no puedes hacer ninguna de esas cosas. To believe that you can is to put your trust where trust is unwarranted and to justify fear, anxiety, depression, anger, and sorrow. Creer que puedes es poner tu confianza en algo que no es digno de ella y justificar el miedo, la ansiedad, la depresión, la ira y el pesar. Who can put his faith in weakness and feel safe? ¿Quién puede depositar su fe en la debilidad y sentirse seguro? Who can put his faith in strength and feel weak? Por otra parte, ¿quién puede depositar su fe en la fortaleza y sentirse débil? God is your safety in every circumstance.
Dios es tu seguridad en toda circunstancia. His voice speaks for him in all situations and in every aspect of all situations, telling you exactly what to do, to call upon his strength and his protection. Su voz habla por él en toda situación y en todos los aspectos de cada situación, diciéndote exactamente qué es lo que tienes que hacer para invocar su fortaleza y su protección. There are no exceptions because God has no exceptions. En esto no hay excepciones, porque en Dios no hay excepciones. And the voice which speaks for him thinks as he does. Y la voz que habla por él piensa como él. So now just going back to what was on your mind that's stopping you from trusting. Y ahora volviendo a lo que estaba en tu mente que te está deteniendo para confiar. So our invitation is again just to close your eyes. Así que nuestra invitación es de nuevo cierra tus ojos. Just get comfortable. Ponte cómodo. Let that thought that's blocking you. Deja este pensamiento que te está bloqueando. And give everything to this moment. Y dale todo a este momento. Today we will try to reach past your own weakness to the source of real strength. Hoy trataremos de llegar más allá de tu debilidad hasta la fuente de la verdadera fortaleza. God is the strength in which I trust. Dios es la fortaleza en la que confío. God is the strength in which I trust. Dios es la fortaleza en la que confío. God is the strength in which I trust. Dios es la fortaleza en la que confío. Now try to slip past all concerns related to your own sense of inadequacy. Trata ahora de deslizarte más allá de todas las preocupaciones relacionadas con tu propia sensación de insuficiencia. It is not by trusting yourself that you will gain confidence. Confiando en ti mismo no es la manera de adquirir confianza. But the strength of God in you is successful in all things. Mas la fortaleza de Dios en ti tiene éxito en todo. God is the strength in which I trust. Dios es la fortaleza en la que confío. God is the strength in which I trust. Dios es la fortaleza en la que confío. God is the strength in which I trust. Dios es la fortaleza en la que confío. So we hand all this over. Así que entregamos esto. And let it go completely. Lo dejamos ir completamente. And trust. Y confiar. That he has us completely. Que él nos tiene completamente. And knows what's best for us. Y sabe qué es lo mejor para nosotros. Thank you. Gracias. So just when you're ready, taking your time. Así que toma un momento y cuando estés listo, you can begin to come back. Puedes empezar a volver a venir, a regresar. I feel pretty clear. Me siento bastante claro.
Es hermoso. Yeah, maybe we can see the other part that we spoke about faith. Yeah. Vamos a ver otro pedacito de la fe que encontramos. Yeah, just as we were sat waiting to come into the room. Mientras estábamos esperando entrar a esta habitación. I looked into the manual for teachers. Vi en el manual para el maestro. And the characteristics of the teacher of God. Las características del maestro de Dios. And we found faithfulness. Y encontramos la fe. So it seemed rather fitting. Así que tiene que ver con esto definitivamente. So this is the faith that we need. Así que esta es la fe que necesitamos. And this rounds up everything that we've been talking about. Y esto solo une todo lo que hemos estado hablando. The extent of the teacher of God's faithfulness is the measure of his advancement in the curriculum. El grado de fe de un maestro de Dios indica cuán avanzado se encuentra en su programa de estudios. Does he still select some aspects of his life to bring to his learning while keeping others apart? ¿Pone en práctica este aprendizaje solo en algunos aspectos de su vida mientras mantiene otros aparte? If so, his advancement is limited and his trust not yet firmly established. De ser así, su progreso es lento y su confianza aún no se ha arraigado firmemente. Faithfulness is the teacher of God's trust in the Word of God to setting all things right, not some, but all. La fe es la confianza que el Maestro de Dios tiene de que la Palabra de Dios ha de resolver todas las cosas perfectamente. Generally, his faithfulness begins by resting on just some problems, remaining carefully limited for a time. No solo algunas, sino todas. Comienza generalmente poniendo su fe en la resolución de solo algunos problemas, manteniéndola así cuidadosamente restringida por un tiempo. To give up all problems to one answer is to reserve the thinking of the world entirely, to reverse the thinking of the world entirely. Someter todos los problemas a una sola respuesta es invertir completamente la manera de pensar del mundo. And that alone is faithfulness. Y solo eso es fe. Nothing but that really deserves the name. Ninguna otra cosa merece que se le llame por ese nombre. Yet each degree, however small, is worth achieving. Con todo, vale la pena lograr cada avance, por pequeño que sea. So this feels like our gift to everybody today. Así que esto parece ser nuestro regalo para todos ustedes el día de hoy. To trust more deeply than ever. Confiar más profundamente que nunca. To pray more harder than ever. Orar de una manera más fuerte que nunca. And to have absolute faith. Y tener fe absoluta. In everything that's being offered in the course. Y todo está siendo ofrecido en el curso. And you will be shown. You will be shown. Y se te va a ser mostrado. Vas a ser mostrado. Sí. It's guaranteed. Se te va a enseñar. Es garantizado. It's a guarantee. Es garantía. Sí. So as I said before, he's a very good salesman. Así como dije. It's guaranteed. Es un buen vendedor. Está garantizado. Complete guarantee from Jesus. Completamente garantizado por Jesús. So I'm going for that one. Así que voy por eso. I'll have two. Voy a tomar dos. So thank you very much for joining us. Muchas, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Peace be with you always. La paz esté con ustedes siempre. Gracias.